amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo algo increíble. Recuerden que estamos preparando todo para este día especial para las mamás. Así que hoy les tengo un regalo hermoso. Les quise enseñar a tejer esta bufanda. Es una pashmina, chalina, como le llamaremos, súper elegante para que la tejan para este día que vamos a festejar a todas las mamás. Yo les quiero recomendar esta puntada o esta pashmina a todas mis tejeamigas que tejen para vender, porque es algo súper lucidor, muy elegante, muy bonito. Y a veces tenemos que dar un regalo muy, muy especial. Y creo que este es el mejor, la mejor opción para que la compren o para que la tejan. La pueden hacer para ustedes o para alguien que necesitan darle este apapacho o este amor, este día tan especial, ¿sí? Así que cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Materiales para tejer este chal pequeño para el cuello, vamos a ocupar 150 gramos de esta hilaza que es delgada. Yo voy a ocupar una hilaza degradada, delgadita, vean, es delgadita, y un ganchillo del número 3.5. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes empezamos. El día de hoy les voy a enseñar a tejer una puntada muy bonita que es de puras rositas, pero para aprovechar la puntada vamos a tejer una chalina. Yo voy a usar un hilo degradado y vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer lo ancho que nosotros necesitemos para la chalina. Yo voy a tejer 50 cadenitas y ahorita les digo cuánto me mide de ancho. Bueno, antes de seguir, no quiero que olviden que esta puntada que les voy a enseñar a tejer la van a poder ocupar en una blusa, en un cojín, en una colchita de bebé, en el frente de un suéter, o pueden poner una cenefa nada más en la parte de abajo con esta linda puntada, o hacer lo que ustedes quieran. Queda preciosa, está muy, muy fácil. Bueno, pero en esta ocasión yo voy a aprovechar para tejer la... Es como una chalina, un tapadito que nos vamos a poner para decorar y llevar algo tejido que nos vea bonito, ¿sí? Que se nos vea bonito. Bueno, voy a tejer 50 cadenas y ahorita nos vemos. Miren, ya tengo mis 50 cadenitas y las estoy midiendo. Y saben que mide más o menos unas 30 centímetros. Pero les quiero decir que con el tejido nos va a disminuir un poquito, entonces más o menos nos va a quedar como de unos 25 centímetros. Ustedes calculen si lo quieren más ancho o más o menos, lo pueden quitar o poner cadenitas. Es bien importante antes de empezar su proyecto tejer un pedacito de puntada con el hilo, el gancho, todo lo que van a tejer para que ustedes vean de qué tamaño les queda. Con 30 cadenitas, con 20 cadenitas, y ya con esa muestrecita van a poder medir cuántas cadenitas necesitan para tejer su frente de su suéter, su colchita, su cojín, lo que ustedes quieran tejer. Bueno, ya tejí 3 cadenitas más y vamos a iniciar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta vamos a meter y vamos a tejer un punto alto. En este mismo hoyito vamos a tejer 2 más. Yo voy a tejer puntos altos de 3 sacadas. Ya van 2 y 3. La cadenita de inicio no se cuenta. Miren, son 3. Esta no. 3 cadenitas. Y en el siguiente punto tejo nuevamente 3 puntos altos. Vamos a formar un abanico. Acuérdense siempre tomar la parte de abajo de su cadena para que no se les haga ahí un hoyo. Se les levante mucho el hilo, ¿sí? Ahora sí. Son 1, 2. Y 3. Ahí quedó. Ahora vamos a tejer medio bracito de espuma de mar. Acuérdense que la espuma de mar está
formada por dos partes. Vamos a tejer nada más la mitad, fíjense, ¿pa? Vamos a procurar siempre jalar el mismo largo de nuestro punto. Más o menos es como si fuera un dedo, ¿ven? Para que no nos quede muy largo, porque acuérdense que lo estamos tejiendo con un hilo delgado. Bueno, ya sacamos y ahora tomamos la hebrita de atrás y tejemos un medio punto. Este medio punto lo tejemos apretadito para que no se nos abra. Hacemos lazada y nos vamos, fíjense, 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, en el sexto, vamos a tejer. Perdón, son dos lazadas, y en el sexto vamos a tejer un punto largo, vamos a sacar dos, y luego dos, y el último paso lo dejamos en espera. Nuevamente dos lazadas, nos vamos al mismo punto, sacamos dos, y luego dos. Esto lo vamos a hacer cuatro veces, para que tengamos cuatro palitos, o cuatro puntos largos. Siempre dejando en espera. Vamos a tejer como si fuera una hojita, ¿sí? Aquí ya tenemos así. Ahora ya tenemos cuatro puntos. Sacamos todos juntos y cerramos con una cadenita. Ahora, sobre esta hojita vamos a tejer la flor. Fíjense, vamos a irnos primero tejiendo. En este último punto vamos a tejer la primera parte. Vamos a tejer punto bajo o medio punto. En esta parte de aquí vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, nos vamos a ir a tejer al primero que tejimos. Entonces, volteamos nuestro tejido. Volteamos el tejido y ahora vamos a tejer en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 8. Sin tejer cadenita ni nada, nos pasamos y empezamos a tejer 8 medios puntos. 2, 3. Ay, 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 ay. 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Y vean cómo nos quedó. Ahora nos vamos a tejer a este otro punto. Volteamos nuestro tejido y nos vamos a este punto. Y en este punto vamos a tejer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 nada más. Ahora, en el que nos queda, que es este que está aquí, vamos a tejer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Ahora, quiero que vean cómo me quedó. Y aquí ya estamos formando la florecita. Si ustedes cuentan, primero fueron 8 puntos y luego 8 puntos, serían 16. Y 5 serían 21. Y los 3 que tejimos después ya son 24 puntos. 8 por 3, 24, sí. Entonces, vamos a regresar tejiendo los 24 puntos. Es muy importante que los cuenten, porque hay veces que se nos pasa alguno o luego antes de terminar la flor ya queremos cerrarla. Tejemos una cadenita y nos vamos a regresar por estos mismos medios puntos, pero ahora con punto cargado o punto con lazada. Lazada, metemos y sacamos los tres. Ahí llevamos uno, ahí, dos, tres, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Aquí seguimos, fíjense, 14, 15, 16, le vamos dando vuelta, 17, ay, aquí, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Cuánto les dije que teníamos que tener? 24, ¿verdad? Entonces ya cumplimos los 24 puntos y miren qué lindo, ya se nos formó ahí nuestra florecita, nuestra rosa. Ahora vamos a tejer una cadenita y vamos a cerrar con este punto. ¿Se acuerdan que era la espuma de mar? Tomando aquí, vamos a hacer un deslizado como para sellarla. Ahora, volteamos nuestro tejido. Bueno, tejemos tres cadenitas y vamos a prender. Uno, dos, tres. Y en el cuarto punto vamos a tomarlo por abajo y vamos a tejer un deslizado. Esto es para que nuestro gancho nos quede más abajo. No nos quede aquí arriba, sino más abajo. Y ya vamos ahí. Vean qué bonita se ve. Realmente es muy fácil. Nada más es contar. Ahora vamos a hacer dos espumitas de mar. Acuérdense, siempre jalando lo mismo, que es un dedo. Tomando el punto de atrás. Es uno, apretando este. Y dos. Ahora vamos a contar aquí los puntos. Vamos a contar. ¿Dónde está mi cadenita? La tenemos que tener pareja. Por el lado derecho. Aquí está. Como que se nos volteó. Aquí está, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la sexta vamos a tejer medio punto. Medio punto. Nuevamente, la espuma de mar con sus dos bracitos. Uy. Es que yo estoy a través de la cámara y no le atino. Ahí va, uno y dos. Contamos nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. 4, 5 y en la 6, doble lazada y vamos a volver a tejer otra rosita, otra rosa. ¿Ustedes qué flor se les imagina que es? A mí se me imaginan como rositas. Sacamos 2 y 2 en espera. 2 y 2 en espera. Me voy a ir más rapidito porque ya nos fuimos paso por paso en la anterior. Ahí tengo mis cuatro puntos, cierro una cadenita, me voy tejiendo sobre este punto, 8 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volteo mi tejido, me voy al primero, dejo 8 también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volteo mi tejido, me voy al punto que sigue, que sería este. Y ahí acuérdense que vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si oyen, así como que hierven, que creen que tienen muchos años que no ponía frijoles a cocer y ahorita puse y se oye. Acuérdense que en este nada más van 3.
3. Ahora sí ya tenemos nuestros 24 puntos. Nos vamos a regresar. Acuérdense que era una cadenita. Una cadenita y puntos cargados. Y contamos que sean 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, seguimos dando vuelta, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Una cadenita y con un punto deslizado aquí sobre la espuma de mar. Tres cadenitas, cuento 4, 1, 2, 3 y en el cuarto un punto deslizado y volvemos a hacer la espuma de mar. Vean qué bonitas van quedando, me encantan, se ve precioso, ¿sí? Ahora repetimos las espumas de mar, acuérdense dejando un dedo más o menos, apretando el medio punto. Y nuevamente contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en las 6, medio punto. Primero es medio punto y luego ya es la florecita, acuérdense. Prendemos dos veces. Aquí vuelvo a hacer otra vez espuma de mar y luego otra vez mi rosita. Y así me voy a ir tejiendo hasta tener el largo de mi tejido, ¿sí? Voy a tejer otra rosita y nos vemos para hacer el terminado de la vuelta. Miren, ya tengo una, dos y tres rositas. Yo lo voy a dejar en tres rositas para que no me quede muy ancho. Me sobraron unas cadenitas, pero bueno, esas no hay problema porque esas las desbaratamos. Acuérdense que aquí iniciamos nada más con media espuma de mar. Entonces terminamos igual media espuma de mar y vamos a tejer nuevamente el abanico, ¿sí? Vamos a meter, acuérdense que es en el punto 6. Ay, Dios mío. Vamos a tejer otra vez los puntos altos. Tres puntos altos. 1, 2 y 3. Uy. Tres cadenitas y tres puntos altos en el punto que sigue. 1, 2, y 3. Contamos 1, 2, 3 y en el cuarto tejemos un punto de orilla, que es nuestro punto final. Volteamos nuestro tejido, vamos a subir 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a subir 5 cadenitas para que la orilla no se nos vaya encogiendo, nos vaya quedando bien. Y aquí siempre vamos a tejer al principio y al final, siempre abanico sobre abanico. Volvemos a tejer 3 puntos altos, 3 cadenitas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3.
Ahora fíjense, las vueltas de regreso únicamente vamos a tejer espuma de mar. No vamos a tejer rosita, sino hasta en la vuelta de derecho. Entonces aquí vamos a empezar. Aquí en esta vuelta fue una espumita. Ahora en la que sigue van a ser dos. Sí, les quiero decir esto para que no se me confundan, porque yo ya tejí mi chalina y en estas orillas siempre me iba confundiendo. Entonces me di cuenta que una vuelta siempre era una parte y en la siguiente eran dos, ¿sí? Y aquí no vamos a prender, sino hasta pasando la florecita en la parte de en medio de la espuma. Miren, hasta se forma un hoyito para que ahí la prendan con medio punto. Y nuevamente tejemos dos partes de la espuma. Es una y otra. Y la prendemos en el siguiente, que sería antes de la florecita. Nuevamente la espumita. Ay, esta espuma de mar es muy elegante. En cualquier puntada que ustedes tejan es muy bonita. Y nuevamente aquí después de la florecita. Como que no le cogí el centro, a ver. Nuevamente espumita de mar. Ahorita les voy a decir con cuántas espumitas de mar me quedé al final de la vuelta, para que ustedes más o menos también tengan una idea y las cuenten, porque sí es muy fácil que luego nos brinquemos espacios y que no tejamos todas, ¿sí? Bueno, aquí ya terminamos, fíjense, y aquí ya tenemos la florecita. ¿Se acuerdan que aquí al principio prendimos después de la flor? Así que aquí nos saltamos esta flor y nos vamos a tejer de inmediato el abanico final. Una, dos y tres. Tres cadenitas y nuevamente tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y tu punto final, que va a ser un punto de orilla, ¿sí? Un punto largo, un punto alto. Volteamos nuestro tejido. Miren qué bonito va quedando. Va quedando muy lindo. Y volvemos a hacer. Yo tengo mi sudadera del jean. Ahora sí, volteamos nuestro tejido. Subimos 5 cadenitas. 2, 3, 4, 5. Volvemos a tejer abanico. Y ahorita les voy a explicar por qué ahora vamos invirtiendo las flores. Por ejemplo, si en la primera vuelta nos quedaron 3. En la siguiente vuelta únicamente vamos a tejer 2. Una vuelta con 3, una vuelta con 2. Ahorita les voy a explicar cómo va. Miren. Aquí tenemos nuestros abanicos de orilla. Abanicos de orilla y abanicos. Aquí tenemos 3 rositas. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a tejer invertido. Vamos a tejer una arriba de esta espuma y una arriba de esta espuma, ¿sí? Y en estas partes de la orilla no. Por eso les digo que primero son 3 y en la otra vuelta son 2 y luego en la otra son 3 otra vez. A ver, vamos a hacerlo juntas y aquí vamos a tejer. ¿Qué nos toca? Si aquí tejimos 2 espumas, nos toca tejer una. Una parte nada más de la espuma y prendemos. Si ustedes se fijan en eso, no van a tener ningún error. Ahora, es una. Ahora sí tejemos las 2 espumitas, las 2 partes de la espuma. Una y dos. Y nos vamos a tejer la florecita arriba de esta, en la que está en medio. ¿Ya vieron? Para que queden invertidas. Aquí en medio de la espuma de mar vamos a tejer. Acuérdense que es doble lazada. Nos vamos aquí y vamos a tejer los puntos altos, dejando en espera el último paso. Dos, tres y cuatro. Cerramos
Y ahora vamos a tejer los 8 puntos. Acuérdense, son 8, 8, luego 5 y luego 3. Ya terminé mis 24 puntos, ya cerré, ya me fui con mis 3 cadenitas hacia abajo y ahora vuelvo a tejer mi espumita de mar. Acuérdense siempre de ir midiendo, porque luego cuando menos vemos, o ya la hicimos muy larga, y parecen patas de araña, o ya la hicimos muy corta, ¿sí? Aquí vamos a prender después de la flor, en esta de aquí. Espuma de mar. Una y dos. Y nos vamos a tejer la siguiente rosita. Aquí en el centro, acuérdense. Igual, igual de la misma forma. Quiero que vean. Se los voy a poner aquí. Para que vean cómo voy. Les voy a poner la cámara. Aquí tenemos 3 y aquí vamos a tener 2. Siempre vamos a tener nuestros abanicos finales y siempre empezamos con una espuma, 2, una espuma, 2. Siempre como empezamos, así tenemos que terminar. Si aquí terminé con espuma de mar completa y luego media espuma, lo mismo vamos a tejer acá, ¿eh? Bueno, voy a tejer la rosita y nos vemos para terminar la vuelta. Ya estoy en el abanico final. Ahorita les voy a enseñar cómo va quedando mi tejido y tejo mi punto de orilla. Acuérdense que siempre que empecemos la vuelta, vamos a empezar con 5 cadenitas para que no se nos jale la orilla. Quiero que vean que va quedando esto hermoso. Lo van a poder hacer, si ustedes quieren hacerlo con estambre más grueso, yo porque lo quiero para una chalina, pero si ustedes quieren para estambre más grueso, pues las florecitas les van a quedar más grandes. Entonces también por eso es importante que hagan siempre su muestrecita y ya con eso van viendo si les gusta o no les gusta. ¿Sí? Miren qué bonito quedó, les voy a enseñar aquí y se va viendo hermoso. Ahora en la otra vuelta, acuérdense que nos regresamos con espuma de mar. Aquí vamos a hacer abanico, 2 espumas y nos vamos acá porque aquí hicimos una. Ahora aquí... prendemos aquí, aquí, aquí y de aquí nos vamos hasta el abanico. Y de regreso vamos a tejer 3 florecitas, acuérdense, van invertidas. Una vez de 3, una vez de 2, una vez de 3, una vez de 2 y así nos vamos a ir tejiendo hasta lo largo que nosotros necesitemos. Está hermosísima la puntada. Yo les voy a enseñar lo que ya tengo tejido. Que ya tengo tejido muy avanzada, ya tengo casi como 1.5 metros. Ay, pero quedó hermosa. Bueno, miren, quiero que vean cómo va quedando. Llevo 3, 2, 3, 2, siempre mis abanicos de orilla. Pero vean, yo como lo hice con un estambre degradado, aquí llevo más fuerte y aquí ya llevo más clarito y se ve muy lindo. Y luego ya estamos en los colores más claros, donde se ven las florecitas muy, muy bonitas, ¿sí? Miren qué bonito se ve. A mí me súper encantó. Entonces ya, si ustedes lo quieren hacer así, ya aquí al final le pueden poner una borla o le pueden poner flequitos o únicamente una vuelta de puntos altos y un abaniquito. Ya es dependiendo al gusto que ustedes quieran. Yo ahorita ya les enseño cómo lo voy a terminar y qué medida tiene mi lienzo, mi tira larga, que para mí es una puntada súper elegante. Hice una chalina que la van a poder usar en un evento muy, muy especial. Y acuérdense que este mes de abril está dedicado a las mamás, porque en mayo se festeja el Día de las Madres. En México lo festejamos el día 10 de mayo, siempre. Casi caiga lunes, martes, domingo, siempre se festeja el 10 de mayo. Ahora, quiero que ustedes me pongan aquí, ¿qué día festejan a su mamá? Muchos festejan en otro mes, pero muchos es el mismo mes, pero otro día. Pero no importa el día que sea, ustedes háganlo para que lo regalen ese día. Acuérdense, todas mis tejeamigas que tejemos para vender, esta es una muy bonita opción porque es un regalo súper especial, muy, muy bonito.
Así que háganselo para que ustedes lo luzcan ese día o para que se lo regalen a su mamá o también para que lo puedan vender. Yo voy a, a grabar el final de mi chalina y les enseño cómo lo hice. Pues ya tengo un terminado, más o menos. Me gustó. A ver, déjenme ver qué se... Ahí está. Miren que me gustó. Entonces hice, hice dos vueltas de abaniquitos. Y luego hice cadenitas con la flor. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Hice unas más largas, otras más cortas. Y bueno, creo que se ve lindo el terminado. Ahora, esto fue del lado donde terminamos, que son abanico. Y le tejí arriba de la espuma de mar. Los abanicos me quedaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abanicos. Del otro lado me tienen que quedar los mismos. Entonces aquí ya estoy tejiendo. Ya llevo 1, 2, 3. Voy a tejer otro aquí. 4. En esta flor 5 y el de la orilla 6. ¿Sí? Son los abaniquitos iguales a los que pusimos en la orilla. Ay, Dios mío, mi hilo. Iguales a los que pusimos en la orilla, que eran 3 puntos altos. 3 puntos altos, 3 cadenitas y en el mismo punto 3 puntos altos, ¿sí? Y para pasarnos al otro abanico vamos a tejer 3 cadenitas, 2 y 3, 3 cadenitas y nuevamente el otro abanico lo voy a hacer arriba de esta espumita. Y acuérdense, me deben de quedar los mismos abanicos que de un lado que del otro. En la siguiente vuelta vamos a tejer abanico sobre abanico, igual 3 puntos altos, 3 cadenitas, 3 puntos altos. Acuérdense, en el mismo lugar para formar abanico, 1, 2 y 3. Y tejemos las 3 cadenitas de la misma forma que tejíamos en la parte de abajo para pasarnos de un abanico a otro. Bueno, terminando esta vuelta, ahora sí vamos a hacer los flecos con flor que tejí del otro lado. Ya terminé mis dos vueltas de abanico y ahora sí vamos a empezar a tejer las tiras largas con granizo. Entonces nos vamos a ir hasta el centro del abanico con medio punto, un medio punto en cada punto hasta llegar al centro del abanico. Y aquí vamos a tejer cadenitas. Como ustedes vieron, unas me quedaron más largas, otras más cortas. Entonces vamos a calcular que en unas nos queden largas, en unas hago 30 cadenitas, en otras 20, en otras 12. Vamos a hacerla de este largo. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cadenitas. Tejemos 3 más, lazada y nos vamos acá. ¿Se acuerdan cómo tejíamos la florecita? De esa misma manera vamos a tejer. Lazada. Acuérdense que son 4 pilares. Ya tengo 4 pilares, los sacamos en un mismo punto y sobre el primero voy a tejer 8 medios puntos. Voy a tejer 8, 8, 5 y 3, de la misma forma con la como tejimos la bufanda. Ya terminé la florecita y la vamos a prender en un punto por acá para poderla cerrar. Nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Ahora, vamos a, para que nos quede así acostadita y se vea, vamos a hacerle un medio punto aquí sobre la cadena. Ay, a ver, voy a ver. Miren, aquí prendemos y entonces ya nos vamos a deslizar como si fuera el cordón que siempre les enseño a tejer. Bueno, ahorita ya agarré la cadenita al revés. Haciendo punto deslizado hasta llegar a la parte de arriba, donde empezamos a tejer la cadenita, ¿sí? Y así de esta forma nos regresamos para que nos vayan quedando esos cordones tejidos con la flor en la punta. Se ve muy bonita esta terminación, luce mucho.
Pero acuérdense que si ustedes quieren poner otra cosa, puede ser. Bueno, aquí ya llegamos al final. Y ya quedó, ya ven. Bueno, esta es la forma como vamos a hacer nuestro terminado. Ahorita nos seguimos con medio punto hasta llegar a esta punta y volvemos a sacar cadenitas. Y ya sacamos unas más largas, unas más cortas, ¿sí? Para que nos quede así. Bueno, pues con esto terminamos. Déjanlo. Esta prenda no se plancha porque si la planchamos va a perder toda su magia, que son todas estas florecitas muy lindas. Y pues ahora sí, acuérdense de rematar todos sus hilitos muy bien. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal les gustó, ¿verdad que está espectacular? Pues a mí también me encantó y creo que este es lo mejor para este día que vamos a festejar a todas las mamás. Me encantó tenerlas conmigo. Recuerden que deben de estar suscritas a mi canal. Recuerden de activar la campanita, regalarme un like. Y también me encantaría que compartieran este video a todas sus amistades. Sin antes decirle, no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.